Málaga capital nos está esperando otro caballa. Vamos a conocer a Miguel Azcoitia, un joven de 26 años que hace algunos ya abandonó Ceuta para estudiar fisioterapia. Hoy ejerce de fisioterapeuta aquí en Málaga. Es un amante de los viajes y de su tierra. Vamos a dar una vuelta por Málaga, una ciudad cargada de historia, de turismo y de rincones con encanto. Miguel Azcoitia es un caballa en Málaga, es un caballa por Andalucía. Don Miguel, muy buenas. Ah, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vaya día maravilloso que hace aquí en Málaga, ¿eh? Sí, la verdad que ha coincidido que es un día bastante bueno para entrevistar. Para salir a la calle, a dar un paseo. Hombre, eso sobre todo, vamos. Bueno, Miguel, un ceutí en Málaga, no estás muy lejos de tu tierra porque está cerquita. ¿Cómo has acabado aquí, Miguel? Cuéntame. Pues a ver, mira, te comento. Yo estudié en Ceuta hasta los 18 y ya, pues como todo el mundo, pues normalmente queremos salir de allí porque al final se nos queda un poco pequeño. Entonces, al final por notas y eso, pues subí para Madrid, me formé en fisioterapia y me bajé otra vez a Ceuta y estuve, nada, 2018 hasta finales de 2019. Y ya luego pues me salió una oportunidad en Málaga y yo dije que Ceuta está muy bien, pero si me salía alguna posibilidad de venirme a Málaga, pues surgió y así fue. Y aquí llevo pues nada, apenas un añito y poco. Te iba a preguntar qué es un buen sitio para vivir, pero vamos, sé la respuesta, o sea que... A ver, solo viendo la fecha en la que estamos y el clima que hace, no está apagado. La verdad que es espectacular. ¿Por qué elegiste fisioterapia, Miguel? ¿Desde chico lo tenías claro o fue algo que...? Que va, para nada, al revés. Lo único que a mí fisioterapia lo que me gustaba es que... yo antes de fisioterapia quería hacer biología. Bueno, más que biología, ornitología, que es una rama que se especializa en aves y tal. Bueno, que yo soy un amante de los animales. Y ya de ahí, pues mucha gente cuando me conoce dice, tío, ¿por qué no haces veterinaria? ¿Qué pasa? Que al final eso lo veía más como algo hobby que me gusta... y eso, pero no como una profesión. Pero claro, cuando ya me empecé a enfocar de que me gusta el tema de tratar con las personas y bueno, y como me gusta mucho el deporte, pues al final en baloncesto me rompí los ligamentos de la rodilla, pues en la etapa de recuperación, pues yo vi que me gustó mucho cómo era el papel de un fisioterapeuta, sobre todo a nivel emocional, más que de físico, traumatológico. Entonces eso hizo que yo entrase directamente en bucle y dije, adelante con ello y hasta el día de hoy. Es una profesión quizás más de moda en los últimos años porque hasta hace poco, al final tú te rompías algo y vas al traumatólogo, pero sí es verdad que la labor del fisioterapeuta se ha puesto en boga en los últimos 10, 15 años, ha pegado un auge importante, sí, ¿no? Sí que es cierto que lo que es la palabra fisioterapia ha salido muy mal porque siempre tenemos la costumbre de decir, ah, un fisioterapeuta, ah, el de los masajes, ¿no? Que no todo engloba el masaje. Que hay muchas cosas más no por detrás, sino dentro del papel de la fisioterapia, no solo es un masaje, hay un montón de cosas, porque es un equipo. Al final, un fisio también participa con los médicos, participa con los enfermeros, participa con el equipo multidisciplinar que hablamos en sanidad, ¿sabes? En el equipo sanitario. Pero sí que es cierto que es una profesión bastante, bastante poco conocida, pero como tú bien dices, se está haciendo ahora bastante, bastante grande y menos mal, porque si nos damos cuenta ahora con el tema de la pandemia, ahora los fisios se están haciendo, vamos, de respetar porque están ayudando a muchas personas con el tema respiratorio, porque, claro, porque la fisioterapia es un campo que abarca muchísimas cosas. Entonces, claro, a mí no me gusta, por ejemplo, decir que he terminado fisioterapia y soy especialista en tal, que sí, que eso está muy bien. Pero que no digas eso porque al final estás dejando de lado otras muchas cosas que algún día pues las puedes necesitar. Está claro. Estuviste trabajando en Ceuta de fisioterapia también. Supongo que por falta de oportunidades quizás no te viniste aquí, ¿no? Por eso acabaste aquí en Málaga. Bueno, o sea, quieras o no, tuve trabajo. Como todos, pues no siempre de primeras en cuenta es el que te gustaría, pero bueno, como es normal, hay que empezar por eso para luego llegar a lo más alto. Y a ver, pues sé que aquí en Málaga puedes encontrar más posibilidades y sobre todo una estabilidad. ¿Qué pasa? Que al final Ceuta está súper bien, pero también tienes que saber moverte
y quieras o no, en Málaga tienes un poquito más de espacio, porque en Ceuta hay mucha competencia ya, que me parece lo mejor que puede tener la ciudad. Pero yo necesitaba salir también, como, vamos, como todo estudiante y gente joven que también quiere salir para luego con los años pues volver. Estupendo. Bueno, hemos quedado en el Muelle 1, que es un sitio maravilloso para pasear de Málaga. Supongo que hay rincones en Málaga que la gente tiene que conocer, que el que venga a Málaga, pero nada más que el Muelle 1 ya merece la pena venir, ¿no? Esto es maravilloso. Hombre, a ver, básicamente partiendo de la base de que tiene un espacio gigante, tiene compras, tiene restaurantes y tiene un paseo espectacular para venirte tanto como tu pareja, tu familia, algún amigo, algún amigo extranjero que le quieras enseñar esto, pues esto es una maravilla. Está claro. Bueno, pues aprovechamos y damos ese paseo por Málaga, Miguel, y nos la enseñas. Vamos al lío. Venga. Hemos empezado nuestro recorrido por Málaga, esta es la calle más conocida de Málaga, ¿no? Sí, vaya, a nivel nacional esta es la famosa calle del Ario, donde siempre es muy conocida por el tema de que es la calle más transitada, que casualmente tenemos aquí que está todavía el alumbrado de Navidad expuesto, y la verdad que se concentra un montón de gente aquí. Lo que pasa que ahora pues con el tema COVID pues sí que es cierto que han ido controlando un poquito más el tema del aforo y eso. Pero bueno, sí, es la calle que normalmente se transita con más frecuencia. Tú eres más de turismo de playa que de interior, ¿no? Por lo que me decías antes, ¿no? A ver, también depende de la improvisación que haga con mis amigos o lo que toque, pero normalmente si hace un día bueno, pues sí, yo soy más de playa, pero con diferencia. Porque, bueno, hablábamos también antes que eres un apasionado de los deportes y demás, que ha jugado a baloncesto, boli playa, fútbol sala, o sea, creo que tu padre incluso también jugó a fútbol sala, sí, o sea, que lo del deporte te viene mamado desde chiquitito, ¿no? Básicamente, sí, lo único que yo qué sé, también pienso que a los niños nos tienen que incautar desde pequeñito el deporte, porque al final nos hace también saber cómo jugar tanto a nivel colectivo como individual, nos hace ser un poco más fuertes mentalmente y también es bueno para el desarrollo de los huesos. Y sí, bueno, en general he hecho de todo. Empecé, creo que fue lo primero, fue judo, luego fue tenis, luego fue fútbol, de fútbol baloncesto, natación, waterpolo, bueno, voleibol y playa también, o sea, de todo. De todos los deportes que practicas, ¿con cuál te queda, Miguel? De todos los que haces. Pues diría... Si tú dijeras, mira, echamos un partido mañana de algo, o sea, mira, por ejemplo, con el día que está haciendo hoy, yo echaría un voleibol y playa o un tenis o incluso un baloncesto a lo mejor también podría echar. Lo que pasa es que eso es más complicado ya con el tema de los aforos y el COVID, las restricciones, pero un vóley playa de 2x2 del tirón. Oye, cuando vas a Ceuta, porque supongo que vas a Ceuta, después hablaremos y demás, supongo que vas a Ceuta todo lo que puedes, cuando vas a Ceuta supongo que tienes amigos allí y tal, que aparte de deporte, juntáis sí. y demás, vamos, con la edad que tienes, o sea, supongo que tienes mucha gente conocida allí en Ceuta, ¿no? Sí, a ver, la verdad que por suerte sí, tengo la gran mayoría de los de mi grupo están allí, quitando algunos que estamos fuera, pero sí que es cierto que cuando bajo, pues yo soy una persona muy inquieta y no me gusta estar... cuando bajo a casa, pues quedarme en mi casa, ¿sabes? Me gusta salir a la calle, ver a todos los conocidos, porque me gusta mucho relacionarme. Y sí, la verdad que, joder, con los días buenos, pues apetece estar en la playita con tu cervecita, tu homenaje, tus carnecitas, pescaditos, que bueno, en Ceuta pues el pescadito está bastante, bastante bueno y bastante fresco, pero bueno, la carne tampoco se echa para atrás. ¿Con qué te quedas de gastronomía de Ceuta, Miguel? ¿Qué es lo que más echas de menos aquí en Málaga? Por los pinchitos de los corazones, que eso es nuestra esencia.
Miguel, otro rinconcito de Málaga, la catedral, uno de los sitios más reseñables también de Málaga, una preciosidad. Aquí la verdad que calidad de vida y buenos sitios que ver, no te tienes que ir muy lejos para encontrar sitios bonitos. La verdad que no, estaba bastante bien. Lo bueno, que no se ve, pero hay bares para tomarte tu cervecita, tus copitas frente a la catedral, que quieras o no, pues para... A lo mejor para nosotros que somos jóvenes no, pero a lo mejor para las personas mayores o que les gusta hacer mucho turismo, para hacer una paradita obligatoria, así que está bastante bien. ¿No varía mucho la vida, la forma de ser de la gente de Ceuta a la de Andalucía? O sea, mucho turismo, vida en la calle, cervecita, buen tiempo, buen clima. Esto es una maravilla vivir aquí. Esto como los caracoles, al sol siempre, que nos gusta mucho, por lo menos creo que a los ceutíes nos encanta el tema de que haga un buen día con sol, un poniente suave, que tampoco pase frío, ya que estamos en invierno y podemos estar, digamos, fresquitos. Y está bastante bien, o sea, yo creo que más Ceuta es como ya el mix entre Málaga y Cádiz, porque entre que no tenemos un acento que nos conozcan y que nuestras rutinas al fin y al cabo son muy parecidas, el clima es prácticamente igual, yo diría que la verdad que sí, que somos casi que lo mismo, como si estuviésemos en la otra punta del continente, pero no pasa nada. Estuviste en Madrid estudiando, fíjate tú la que ha caído en Madrid, cómo está aquello de nieve, el tiempo y demás. Supongo que aquello fue más difícil, adaptarte a ese clima, a ese ambiente y demás. Para un ceutí fue más difícil estar en Madrid, ¿no?, esos años. Sobre todo el hecho de que nosotros de por sí, yo por ejemplo no he cogido muchos autobuses en Ceuta de pequeño, hasta que allí te tienes que adaptar a que hay 200 líneas de metro, hay 40 líneas de autobuses, y que claro, las distancias son muy grandes, tienes que salir con muchísimo tiempo, cosa que en Ceuta sales 5 minutos antes y llegas con 2 minutos, 3 minutos de retraso, pero es que allí como salgas con media hora de retraso, estás jodido, porque siempre te pilla atasco o te pilla que ha habido un accidente o cualquier tipo de cosa que nunca te puedes esperar de una ciudad grande. Y al fin y al cabo, Málaga es una ciudad grande, pero te puedes adaptar y puedes ir caminando, si no en moto, que es lo mejor. ¿Te gusta viajar, no, Miguel? ¿Me has dicho? A mí me gusta mucho. Me gusta... Es lo que he dicho antes, que soy un culo inquieto y me encanta el tema de no estar en casa. Me gusta el tema de conocer ciudades nuevas, tanto sea España como en otros países, las culturas, y eso al fin y al cabo te enriquece como persona y te hace, entre comillas, ser más avispado si te tienes que ir a un país que no tiene las mismas formas de ver las cosas como nosotros. Y bueno, creo que es una de mis mayores hobbies, viajar. ¿Y dónde has estado, Miguel? Porque todo el mundo acostumbra a irse cerquita, pero no sé si tú has llegado a la otra punta del mundo. A ver, si nos ponemos a nivel Europa, pues mira, he estado en Dinamarca, he estado en Bulgaria, en Finlandia, he estado en Irlanda, en Reino Unido, en Francia. Y bueno, tampoco te creas que he estado en muchos sitios, he estado en esos 4 o 5, pero ya bueno, ya a nivel mundi, pues sí, bueno, San Francisco, Nueva York, Bali, Tailandia. Y bueno, estuvimos un día de escala en Qatar, que la verdad que es espectacular, pero bueno, tampoco mucho más. Está claro. Bueno, vamos a seguir dando un paseito por Málaga, Miguel, que nos quedan muchos sitios que ver. Me has dicho antes que hay que llegar a la playa. Vamos camino a la playa y tenemos que acabar aquí. La playa nos espera. Miguel, a ver, cuéntame dónde me has traído. Pues mira, te he traído a un lugar que la verdad que es muy, muy conocido para los malagueños, básicamente, que es la zona de Pedregalejo, que es una zona de... Bueno, ahora no la podemos ver, pero bueno, yo enseño lo que me gusta a mí, que es la playa. Y está bastante transitado y tiene muy, muy buen ambiente, buen clima, un montón de restaurantes, y la verdad que con el día que hace una cervecita, pues es lo mejor que podemos hacer. Es lo mínimo que toca ahora. Esto le llaman la zona del palo, ¿no? Es la... Sí.
El barrio. Un poquito, sigues un poquito más para adelante y llegas al palo, sí. Este es el final de Málaga ya dirección Almería, ¿no? Sí, está, digamos, terminando lo que es el Paseo de la Malagueta, los Baños del Carmen, Pedregalejo y luego llegas al palo. Esto es lo autóctono de aquí, ¿no? O sea, hemos visto sitios sí. Con espetos a 2 euros, muchos pescaditos, muchos espetos y tal, y bueno, y mucha bulla de gente, o sea, para aprovechando algún día. Hombre, yo creo que con los domingos así no se puede describir mejor. Oye, he visto, paseando por el paseo marítimo, que te encantan los animales, ¿no? O sea, he visto acariciar un par de perritos. ¿Tienes perro, no? Me dijiste. Sí, tengo. A ver, yo soy un fanático de los animales desde siempre y, no sé, ver un animal y vuelvo al niño que lleva dentro uno, ¿sabes? Pero sí, me encanta. ¿Qué perros tienes? ¿Tienes? Pues mira, tengo dos. Tengo una White Terrier de 3 añitos y una pastora alemana de casi 2 años. Y bueno, pues con eso vamos. Sí. Y oye, cuéntame, ¿hasta dónde llegas defendiendo a los animales? ¿Qué te pasó una vez defendiendo a los animales? Cuéntame esa historia que me ha impactado antes, me ha asustado y todo. Miguel, cuéntame. Bueno, a ver, para empezar, que no os preocupéis las madres. Pero lo que pasó fue que el viaje de mis colegas en Tailandia, en una zona al norte de Bangkok, pues vi un caso que no me gustó nada de un elefante bebé que estaba tumbado en el suelo, hacía un calor espectacular y una humedad horrible y yo veía que la criatura no tenía agua. Y pues instintivamente me entró a decirle a su supuesto criador que por qué no tenía agua y me decía en inglés, no, is he sleeping, eso es que está durmiendo, y digo yo, sí, durmiendo. El pobre estaba jadeando, o sea, no he visto muchos elefantes en mi vida, pero un animal cuando jadea es por algo. Y el tío, en su idioma, básicamente me invitó a irme. Y yo le dije, mira, que yo no me voy a ir hasta que tú le pongas agua. Y claro, tonto de mí me quedé y el tío, se enfadó un poco, como que me sacó un machete. Y ahí es cuando ya, tuve que dar marcha atrás. Te dijo, te lo puedo decir yo, te lo puede decir este, ¿no? O sea, que... Efectivamente, me lo dijo las malas, de buenas ninguna. Pero bueno, eso fue una experiencia más, una anécdota más, sí. Que, de todo lo que me contabas antes que habías viajado, ¿no? Sí, porque, joder, yo creo que a nadie le gusta ver a un... Tanto una persona, obviamente, pero a un animal sufrir tampoco es mucho agrado para mí, ¿sabes? Al igual que no nos gusta ver a alguien que le estén haciendo, por lo menos, el tema del bullying, que también está haciendo mucha bola, pero, joder, con temas animales también hay que tener un poco de respeto, ¿sabes? Bueno, Miguel... ¿Qué echas de menos de Ceuta? O cuéntame cómo era ese Miguel Azcoitia de pequeño en Ceuta hasta que saliste a Madrid a estudiar. O sea, ¿qué recuerdos tienes de cuando eras pequeño? Vale, pues a ver, yo creo que yo sigo siendo el mismo. O sea, básicamente como más crecido interiormente y personal. Pero lo que sí, pues bueno, por tema de las lesiones que tuve de rodilla y eso, pues bueno, el fútbol ya no lo practico como lo hacía antes. Porque, perdona, ¿jugabas de chico al fútbol? Yo he sido eso, multideporte, jugaba fútbol, jugaba baloncesto, como hemos dicho antes, le daba casi todo tipo de deporte. Obviamente no era bueno en todos, pero por lo menos lo hacía, me intentaba defender, hacía como que sabía. Y nada, básicamente, pues lo que he hecho más de Ceuta, pues la cercanía, el ir por la calle y pararte con toda la gente que conoce, porque yo soy una persona que me encanta hablar con todo el mundo, soy un pesado. O sea, si yo digo que llego a tal hora, a lo mejor llego una hora más tarde, pero porque me encanta hablar con la gente si me la encuentro, ¿sabes? O hay muchas veces ahora que vas últimamente, me pongo mis cascos, me pongo mi música y me dejo llevar, o sobre todo, pues, es lo más cerca que estoy de Ceuta ahora mismo, pues, la playita, que es lo que me encanta, que bueno, por la situación en la que estamos, si no me habría pegado un baño, pero bueno, que lo importante es que la tenemos cerquita y que siempre se dice eso, que un caballo se va de Ceuta, pero Ceuta nunca se va de un caballo, entonces, yo soy muy pro Ceuta en ese aspecto. ¿Cada cuánto tiempo sueles ir a Ceuta, Miguel? ¿Sueles ir, o sea, vas todo lo que quieres o no? A ver, me gustaría bajar más. Pero sí que es cierto que ahora, bueno, el tema de la pandemia y eso está más complicado, por el tema de que cierra todo, tienes que pedir un justificante para bajar y eso, pues ahora llevo, pues bueno, desde mediados de diciembre que no bajo, pero de normal me gustaría bajar por lo menos un fin de semana mensualmente, pero eso ya es más complicado. Lo bueno que, claro, como tengo a los míos allí, a mis amigos y demás, pues también se echan falta, ¿sabes? O sea, tengo aquí mi grupito, pero no es lo mismo.
te lo pasas bien igualmente, pero como en Ceuta, pues en ningún lado. Amigos y familia, ¿no? Porque sí. Imagino que tienes a toda la familia allí también, aunque también tenías aquí, ¿no? Una parte, exacto, ¿no? Que fue lo que te impulsó a venirte para acá. Ahora que ya me vine aquí, y mis padres eso ya se han venido aquí, tengo una pequeña parte de la familia allí, pero de normal, la gran parte están aquí. Pero también hay una pequeña parte en Ceuta, pero de todos modos, ya te digo, cuando yo bajo, lo que quiero hacer es, un día como hoy, todos los días hasta que me tenga que volver. Si te pusieran allí con los ojos cerrados, llegaras al puerto y tal, ¿dónde te gustaría que te soltasen? O sea, ¿qué es lo primero que echas, o sea, haces tú cuando llegas a...? A la playa. A la playa. Llego a casa, me cambio, chanclas, bañador y para el agua. Eso es lo único que yo quiero. ¿Con cuál playa te quedas de Ceuta, Miguel? A ver, normalmente voy a la Ribera, pero porque como es la que, digamos, que siempre da el sol todo el día, pues, a ver, también tienes que ver si es poniendo Levante para ver si está más sucia, más limpia, pero normalmente siempre Ribera, pero por comodidad, porque tienes el chiringuito arriba, te tomas tu cervecita, tu tomatito aliñado, que son muy recomendables, y ya luego, pues tomarte unas copitas. ¿Para qué engañarnos? Me decías antes que la zona del Benzú también te gusta, ¿no? Que tiene sí, mucho... hay unos rincones que conocemos los caballas en sí, cerca de las canteras, que tienen unas puestas de atardecer muy buenas en verano. Y bueno, alguna que otra cosilla más que no deberían de decirse, pero sí. Oye, ¿echas de menos también alguna fiesta típica de allí? No sé, la Semana Santa, hablábamos antes también que, bueno, aquí hay cosas para entretenerte prácticamente todo el año, igual que en Ceuta, ¿no? ¿Echas de menos, por ejemplo, la Semana Santa de Ceuta o la feria? A ver, yo creo que el que es fatiga en sí, el que le gusta la Semana Santa, el tema de las procesiones, como tenemos la situación del COVID, pues ahora lo echamos más en falta todavía, porque cada hermandad es un mundo, haces piña. Y quieras o no, pues ahora yo por lo menos lo echo bastante en falta. ¿Por qué? ¿Tú eres costalero, ¿no? Yo soy costalero también, sí. ¿Y con tu altura te cuesta trabajo o...? Pues mira, gracias a Dios por la hermandad en la que yo estoy, como es la que yo, vamos, dice la... Bueno, me bauticé ahí, hice la confirmación y ya en adelante, pues como que ya me tenían desde pequeñito mimado, digamos, y como que hicieron un esfuerzo grande que en ninguna otra profesión en la vida lo harían, y como hicieron un hueco especialmente para mí, pues... Sí, te rebajaron la trabajadera, te hicieron tu hueco. Digamos que recortaron para que yo entrase, y eso pienso que a día de hoy eso no te lo hacen en ningún lado. En el Valle me dijiste, ¿verdad? En el Valle. Esa es Nuestra Señora del Valle. También estoy en la Hermandad del Silencio, del Descendimiento, que somos, digamos, más o menos de la misma piña, toda la trabajadera, casi toda. Y también estuvimos a puntito de sacar la Hermandad del Cristo del Caído, que está en Villa Jovita, que sale el miércoles santo, que al final no se pudo. ¿Volverás a Ceuta con el tiempo, Miguel, a quedarte allí, o lo ves complicado? A ver, eso es lo que pensamos todos los ceutíes, porque vivir ahora en Ceuta, ahora mismo siendo joven, pues bueno, está bien, pero te puede cerrar muchas puertas, pero cuando ya hayas hecho tu vida y tengas tu estabilidad, tu familia, tu trabajo, pues eso es muy complicado. O sea, no es imposible, porque en Ceuta se vive muy bien, pero también hay que saber los pros y los contras de vivir en Ceuta y vivir en cualquier otro tipo de ciudad. Pero nunca se descarta. Está claro. Bueno, Miguel, ha sido un placer conocerte. Muchas gracias, el placer es mío. Que guarda Ceuta en un rinconcito de tu alma, y que vas cuando puedes, y que, bueno, al menos enseñarle a los tuyos que está muy bien aquí en Málaga, que aquí se vive muy bien. A ver, gracias a Dios, pues no me puedo quejar, pero sí, estoy bastante contento. Oye, no te he preguntado, que también me han dicho que eres modelo de una marca de zapatos o algo de eso, ¿no? Sí, bueno, es de un amigo mío de la infancia, que hace tiempo estuvimos hablando de que eso, de que estaba, que él hizo ingeniería de diseño y me comentó eso, que estaba haciendo una marca de zapatos, y dije, hostia, qué guay y tal. Y al tiempo, pues me llamó, contactó conmigo y me dijo de si quería ayudarle con el tema foto, modelaje y tal. Y digo, mira, yo no he hecho eso en mi vida, pero bueno, yo por ayudarte lo que sea. Y bueno, pues a día de hoy, pues parece ser que va bien. ¿Tú te has enseñado los pies con algunos zapatos? Bueno, he enseñado los zapatos más bien que los pies. Los zapatos en algún sitio, ¿no? Exacto. Pues muy bien, Miguel, lo dicho. Muchas gracias por habernos atendido y... Y viva Ceuta. Hasta la próxima. De las playas de Málaga que hemos visto hoy,
Pasaremos en nuestro próximo programa al río Guadalquivir a su paso por Sevilla. En el Círculo de Labradores nos espera Fuad Busta, entrenador de piragüismo e histórico deportista de nuestra ciudad, con el que compartiremos nuestro próximo viaje por Andalucía dentro de 15 días.